Hola, buenas. Soy Sacho Luis Nogueira Serrano, presidente de la European Bowie Society. Y vamos a hablar de una de las armas más particulares que se estudian dentro del abanico de lo que sería el Kobujutsu, la parte de estudio con armas dentro de lo que sería el Bowie. Estamos hablando del Fundo Nawa. Fundo Nawa tiene una característica principal porque está compuesto de dos elementos. Uno de ellos primero, que es un fundo, que sería un peso, un lastre, principalmente de plomo, que sería de forma principalmente cilíndrica, aunque aquí lo tenemos más de forma esférica. La característica, si es esférica, se llamaría de Omori, que es lo que, por ejemplo, se utiliza en un Kusarigama. En este caso sería de forma esférica, porque lo que va a hacer como funcionamiento es principalmente servir de contrapeso para generar una dinámica sobre lo que va a ser la Nawa, que es la cuerda. Para el Fundo Nawa estaríamos hablando de lo que serían las técnicas de Nawa no Giko, es decir, de las técnicas que se emplean en la cuerda para aprisionar. Serían técnicas específicas en las cuales, en este caso, vamos a emplear la dinámica distante porque nos permite, a través de lo que va a ser el lastre, lo que va a ser el peso, generar una dinámica en la cuerda para ejercer lo que van a ser los shibari, es decir, los aprisionamientos sobre las diferentes zonas del cuerpo. Cuando hablamos de este Fundo Nawa dentro de este Nawa no Giko, veremos que se van a realizar diferentes técnicas, principalmente a diferentes lugares específicos del cuerpo humano, y pueden ser realizadas por uno, por dos, incluso por tres practicantes. Es decir, la persona que iba a ser arrestada se veía sorprendida en una circunstancia, a veces rodeada por varias personas que llevarían el arma aquí, la guardarían, la sacarían y en ese momento emplearían a realizar diferentes tipos de giro, ¿de acuerdo? Los lugares de aprisionamiento son principalmente Tsuka Shibaru, que es cuando aprisionamos el área de la Tsuka o incluso la Tsuba, muchas veces para extraerla, para desproveer de la katana al enemigo. Podríamos estar hablando también de Saya Shibaru, cuando aprisionamos la zona de la Saya. Kubi Shibaru, cuando aprisionamos el cuello. Kote o Ude Shibaru, cuando aprisionamos el brazo o la muñeca. Tanto Miki como Hidari, ambos dos se pueden realizar en diferentes circunstancias. En algunos casos saca la katana, alguien aprisiona sobre este brazo, sobre Miki, y después el otro trata de sacar la Saya en segundo lugar y se la aprisiona el otro brazo, también es factible. Ashi Shibaru o Ryo Ashi Shibaru. Todos ellos son formas específicas de realizar los aprisionamientos. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es algunas formas específicas de realizar, el cual me voy a servir de ayuda de Sensei Thiago, de Brasil, de Minas Gerais, presidente de la Sociedad Brasileña de Buey y máximo exponente en América, y de Carlos Santos, Sigucho Carlos Santos, máximo representante y responsable de la Escuela de Venezuela. Comenzamos a partir de ahora. En primer lugar, vamos a ver qué está realizando, en este caso, el portador del Fundo Nawa. Va a realizar el Yokosarin, giro en lateral, y va a realizar el lanzamiento para aprisionar, lo que hemos dicho, es Saya Shibari, por favor. Una vez que está realizado aquí, el siguiente movimiento, evidentemente, el Kenshi, va a tratar de sacar. Es por ello que se va a desplazar. Nos fijamos que la mano pasa como un yakute para bloquear, si no, no tendríamos fuerza. Desde aquí existe un espacio. Este espacio que hay aquí es necesario ser cortado, ser reducido. Es por ello que cuando viene para el lateral va a ejercer presión para que exista una palanca y vaya cerrando todo este espacio. Inclusive sería perceptible que esto aquí realizara este desplazamiento cerca de lo que sería el área de su koshi, de sus caderas, para que así el espacio que tuviera sería más reducido. Una vez pasa detrás, pasa ushiro, realiza una vuelta sobre la saya y desde aquí tiene otra oportunidad para ejercer
una presión y reducir este espacio al máximo. En este momento yo tendría completamente incapacitada la posibilidad de sacar la katana. Sus codos estarían presionados en estos dos puntos. Desde esta posición va a volver a pasar hacia adelante y desde aquí realiza un giro ahora a la altura de lo que va a ser sus manos, entre sus manos, la tsuba, para ahora pasar hacia arriba, que es, va a cambiar la dirección. Hasta ahora estamos trabajando el plano horizontal, vamos a pasar a un plano vertical porque deseamos desequilibrarlo, generar un desequilibrio que lo lleve en proyección hacia el suelo. Hemos cambiado, como vemos, el plano de trabajo de la nahua, va a ir ahora con una presión directa para generar y proveer que a través del plano sagital genere ese desequilibrio que lo baja. Una vez aquí, estiramos, pero no es suficiente porque esa tensión es una tensión muscular. Vamos a generar una tensión biomecánica a través de emplear el pisar con la mano para evitar que de esta forma él pueda sacar. Aquí vemos que biomecánicamente está incapacitado a través de la muñeca, la otra mano tampoco puede ejercer aunque soltara la saya, no puede hacer opción de ningún tipo de otra arma, ni para cortar la nahua, ni para hacer ningún otro tipo de movimiento. Aquí sería acabada la técnica de fundo nahua que estamos viendo en esta situación.